Muchas veces no resistimos a escuchar lo que nos causa miedo. Pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. Pero ese drama a partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos los guardianes. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a todos y gracias por estar en sintonía, por acompañarnos, por esperarnos, como siempre, por la buena onda de compartir con nosotros estas dos horas de terror. En el arranque del programa de hoy, lamentablemente, tengo que dar una mala noticia. Hemos suspendido nuevamente la noche de terror en vivo y, bueno, esto ya escapa a nuestras decisiones. En realidad, quiero contarles que la sala en la que habitualmente hacemos las noches de terror en vivo en el Consejo Deliberante tiene una persona que la administra, que pertenece al oficialismo, y el concejal o la persona que nos consigue la sala a nosotros pertenece a la oposición, y ahí está el conflicto, el problema. Que bueno, nos han vuelto a cambiar la fecha de la noche de terror en vivo, nos han, por cuestiones políticas, ¿sí? No nos van a dar la sala este día viernes, así que vamos a suspenderlo hasta nuevo aviso. Bueno, nos habían dicho que para la semana próxima, pero no vamos a decir nada hasta el momento en el que nos aseguren, porque se trata de un conflicto interno, político, allí, en el que nosotros no tenemos nada que ver, nada, absolutamente nada que ver, pero por supuesto pagamos las consecuencias de toda esta situación convulsionada que está viviendo hoy la provincia de Tucumán en cuanto a lo que tiene que ver a lo político, ¿no? Y lamentablemente nos han informado hoy que no va a estar disponible la sala el día viernes. Una irresponsabilidad total, porque ya nos habían asegurado. Pero bueno, no podemos hacer absolutamente nada más que eso, esperar, y seguramente veremos si la semana próxima o la siguiente tenemos la noche de terror en vivo. Pero repito, está suspendida porque nos han suspendido, bueno, la sala, ¿sí? Nos han llamado para decirnos que este viernes no va a estar disponible. Ya la semana pasada nos habían dicho exactamente lo mismo y lamentablemente, bueno, seguimos en la misma situación, así que vamos a suspenderlo hasta nuevo aviso. Si nos confirmaran en esta semana, seguramente será la próxima, lo veremos, pero no vamos a decir nada hasta que no tengamos una fecha exacta y un compromiso, ¿no? Sobre todo por parte de la gente que diagrama los eventos en este lugar, que repito, es un problema interno, un problema político, en el que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver, pero ahí también pagamos las consecuencias de todo esto, ¿no? Sí, debo decir que realmente me molesta, que es una irresponsabilidad total, pero más que eso no podemos hacer, ¿sí? No podemos hacer más nada. Así que suspendemos la reunión del viernes, una verdadera pena porque teníamos todo listo ya desde el viernes pasado, pero espero que sea pronto, espero que pueda ser la semana próxima o la siguiente, para que puedan disfrutar de los videos, de las historias, de lo que teníamos ya listo para, ¿no? Para, y sobre todo en ambientación, todo teníamos listo para esta reunión. Una pena, pero bueno, me quedé con un poco de bronca con esto, ¿no? Bueno, y de bronca, hoy cuando termine el programa voy a dejar sonando otro programa grabado, así que vamos a tener por lo menos una hora más de programa. ¿Ustedes qué opinan? Pueden escribir, los números ya lo tienen. Uno, voy a dar un número nuevo también. Si desean mandar sus mensajes de texto o WhatsApp, lo pueden hacer. Anoten este número, 156
29 1181, y el anterior que ya tenían ustedes también, también lo pueden usar para los mensajes, no hay ningún problema, ¿eh? Así que bueno, ya saben, repito, este número es 156 29 1181, y el número que tenían anteriormente también vale para los mensajes y para los WhatsApp. Escriban, que estaría muy bueno que participen, ¿eh? Bueno, ahí en el arranque del programa estábamos escuchando una historia. Yo quería, referida justamente a esa historia, contarles algo que nos ha narrado una de nuestros oyentes. Y antes que nada quiero contarles que vamos a tener historias nuevas hoy también, por supuesto, como siempre, como todos los miércoles, y que además vamos a repetir alguna historia que está pedida, ¿no? En el caso de esta noche, un saludo grande para Marianela, que está cumpliendo además 21 años y que está allí en familia escuchando el programa. Bueno, he encontrado la historia que me pedías, Marianela, a través del Face. Así que en algún momento seguramente de esta noche la vas a escuchar, así que atenta, Marianela, ¿eh? Con respecto a la historia que habíamos escuchado hace un ratito, vamos a narrar hace un par de semanas atrás, me contaron algo que quiero compartir con ustedes, ¿sí? La historia me la cuenta María José. Que María José es una señora que tiene 54 años y que me cuenta una experiencia relacionada con lo paranormal por la que le tocó pasar a ella y que marcó fuertemente su vida, no solo desde lo paranormal, sino también lo emocional. María José se había casado a los 21 años y, bueno, se había casado, su marido era Luis, ese era el nombre de su marido, o es el nombre de su marido en realidad, y estuvieron casados 2 años antes de tener a su hijo, a quien pusieron el mismo nombre del papá, José Luis, ¿sí? Y esta pareja vivía por aquellos momentos en la zona del barrio Ejército, no me dice exactamente cuál es el lugar, pero me cuenta también que allí en esa zona habían casas antiguas, casas muy viejas que estaban desde la época ya, desde del ingenio, ¿no? Desde aquella época en que demolieron el ingenio allí en la zona, habían familias que ya habían edificado y había casas verdaderamente antiguas, ¿no? Una de esas, o esta casa en particular, donde ellos fueron a vivir, José Luis se la compró a su tío, que ya había quedado viudo, y uno de sus hijos, que era el único hijo que tenía, su hijo varón, vivía en la provincia de Córdoba, y entonces decidió vendérsela a José Luis. El tío de José Luis se la vendió a su sobrino, ¿sí? A José Luis, que la pagó en cuotas. Una casa que estaba o estuvo abandonada por muchos años y que al momento de hacerse cargo él de esta vivienda estaba, bueno, en situaciones, una situación bastante precaria. Bueno, no había conexión de luz, de agua, no porque no hubiera en la zona, sino que, bueno, hacía mucho tiempo que nadie la habitaba, ¿no? Y durante un tiempo largo, es decir, durante unos 8 meses aproximadamente,
fueron acondicionando esta casa, haciendo los revoques de las paredes que se habían caído, haciendo las conexiones de la luz, el agua, luego la pintura, en fin, poniéndola en condiciones, ¿no? Y al cabo aproximadamente de un año, exactamente en el mes de enero, se mudaron a vivir allí María José y Luis, que para entonces, para ese momento, ya habían tenido a su bebé, ¿sí? José Luis. Y bueno, se mudaron a esta casa y al cabo de un tiempo, aproximadamente de unos 3 meses de estar viviendo allí, María José le decía a su marido que veía cosas extrañas en la casa. Y él no le creía porque en ninguna oportunidad había visto o escuchado absolutamente nada. Entre las cosas que le ocurrió a María José, cuenta que una noche ya su bebita se había dormido, su bebito se había dormido, en ese momento ya tenía 7 meses y estaba en su cunita, pero la cuna estaba en el comedor porque ella estaba haciendo unos trabajos. María José era maestra y estaba haciendo unos trabajos allí, entonces había dejado la cunita de su bebé muy cerca de ella para poder controlarlo. Y en un momento, aproximadamente como a las 11 de la noche, tal vez un poquito más, ya hacía frío esa noche, ya hacía 8 meses aproximadamente que estaban viviendo allí. Y cuenta ella, que en un momento la ventana que estaba hacia su costado y que daba a lo que sería como un garage, que en realidad no era cerrado, sino que era, bueno, un espacio que había para poner el auto, la ventana se abrió sola. Y ella cuenta que en ese momento vio a una persona, que vio a un hombre de sombrero del otro lado dándole la espalda a ella. Ella recuerda muy claramente el brillo tan especial de ese sombrero, como si la tela con la que estaba cubierto fuera una tela de raso o seda o algo parecido. Me dice ella algo muy lujoso porque yo pude ver el brillo de la tela. Y dice que esta persona, este hombre esbelto, se puso de costado y caminó hacia el fondo de la propiedad, ¿sí? Y ella se asustó, primero no entendía exactamente la situación, después pensó que alguien podría haber entrado, pero después ella misma se decía, ¿quién o qué persona andaría con un sombrero de ese tipo, ¿no? Tipo galera o algo por el estilo. Entonces se acercó hasta la ventana, la cerró, le puso traba y siguió con lo que estaba haciendo, ¿no? Con los trabajos que estaba realizando en ese momento. Luego de unos minutos sintió que le golpearon la puerta del fondo, como alguien llamando normalmente a una casa, ¿no? Pero en la puerta del fondo. Y ella se asustó en ese momento, por supuesto, se exaltó y miró por la ventana que daba hacia el fondo y no alcanzó a ver nada, la luz estaba encendida. Pero en un momento vio nuevamente a este hombre cruzar de un lado al otro de la propiedad y desaparecer en la oscuridad. Ella estaba asustada, pero dudaba de lo que veía, es decir, no sabía si se trataba de algo paranormal o si se trataba de alguna persona de allí de la zona. Le parecía extraño por la vestimenta, ¿no? que llevaba puesta. Y esa noche no dijo nada porque se llevó al bebé a la cama, un rato después se durmió, su marido llegó cuando ella estaba dormida, y no hablaron del tema. Pero unos días después, exactamente cuatro días después de haber ocurrido esto, ella cuenta que estaba
en la cocina, que el bebé estaba despierto y ella estaba cocinando. Y de pronto, el bebé dio un grito como si hubiera recibido un golpe o algo que le hubiese dolido, y pegó un grito y se largó a llorar. Así que el llanto de la criatura en ese momento era incontenible. Y entonces ella se asustó, se apresuró para levantarlo, y solamente lo pudo calmar dándole la teta, lo calmó, dejó de llorar por un momento. Pero dice que ella veía, que notaba que el bebé estaba asustado, notaba que estaba asustado, y que por momentos desviaba la mirada hacia la ventana y se quedaba como mirando fijamente hacia ese lugar y haciendo gestos como cuando un bebé va a llorar, ¿no? Cuando lo retan, o... Bueno, ustedes figúrense esa situación, ¿no? Ella sola dándole la teta a su bebé y el bebé miraba hacia la ventana y hacía gestos como si fuese a empezar a llorar, ¿eh? Y en un momento comenzó a llorar. Era como si él estuviese viendo algo. Bueno, logró tranquilizarlo, lo llevó a la habitación, y logró calmarlo un poco. Y un rato después se durmió. Ella lo llevó consigo hasta la cocina y siguió cocinando sin perder de vista a su bebé, que lo tenía a 2 metros de donde estaba ella, ¿no? Y cuenta que en un momento... ella estaba controlando la comida en la cocina de espaldas a la puerta que da hacia el fondo, y de pronto un portazo y la puerta se abrió. Ella asegura haber sentido un viento tan helado que prácticamente la paralizó, pero que hizo que un escalofrío recorriese todo su cuerpo. La puerta quedó abierta, pero no había nadie del otro lado. Y en ese mismo instante, cuando ella se acercaba hacia la puerta, o cuando hizo el primer paso como para ir a cerrarla, ella asegura que 2 sombras entraron muy rápidamente a la casa, que las vio desplazarse así como contra las paredes hasta desaparecer. No sabe ella si en el pasillo, no sabe, desapareció, simplemente desaparecieron, pero... las vio entrar. Se acercó a su bebé, fue, cerró la puerta y se quedó con el nenito, apagó la cocina y se fue a la habitación con él. Estando en la habitación ya con José Luis, con el bebito dormido y ella a punto de dormirse, dice que los tenía en sus brazos, ¿no? Dice que sintió en un momento como si se lo quisieran quitar, que alguien lo tironeó. Ella ciñó los brazos contra su pecho con el bebé y sintió que efectivamente alguien intentó quitárselo, y el bebé comenzó a llorar endormido, desconsoladamente. Se despertó y estaba llorando muchísimo. Para eso, ella ya le había contado a su marido que en la casa pasaban cosas raras, y él le decía que eran productos de su imaginación, ¿no? Luis le decía, eso es algo que vos tal vez te lo estás imaginando, o tal vez lo soñaste. Esa era su respuesta siempre, ¿no? Aquella noche se quedó llorando, muy asustada, después de lo ocurrido, porque ya no solamente vio algo, sino que sintió que quisieron arrancarle a su bebé, que quisieron quitárselo. Cuando Luis llegó a la casa esa noche, entre llantos, desesperación, ella le contó lo que había sucedido. Él trató de calmarla, según ella misma relata, descreyendo un poco de aquella situación, y se acostaron a dormir con José Luis en el medio de ellos dos. Después de que conversaron por un rato largo, se durmieron
Bueno, María José nos cuenta que su esposo Luis se despertó y que la tomó del brazo a ella como para despertarla también, y vio que frente a la cama de donde estaban ellos había un hombre parado, un hombre alto, que o cuyas ropas, en realidad la vestimenta, era completamente oscura, pero algo que no podían definir muy bien, ¿no? Era como si se tratase de una sombra, algo así. Lo que se veía muy bien era la forma del sombrero, un sombrero alto, según ellos relatan, ¿no? Y dice que esto duró segundos, pero que fueron eternos para ellos, que esta aparición levantó la mano y señaló a Luis, es decir, al esposo de María José, ¿no? Se dio la vuelta y caminó, hizo dos o tres pasos y luego desapareció como si se hubiese convertido en oscuridad. Y ella le decía, ahí está, viste, yo no te mentía, viste que era cierto. Y él trataba de tranquilizarla, no le decía más nada o no hacía más nada que tratar de tranquilizarla, ¿no? Pasaron unos cuantos días y ellos ya tuvieron algunas discusiones, porque María José quería buscar ayuda y Luis le decía que no, que dejaran pasar, que eso no iba a volver a suceder, que ya había pasado. Y comenzaron a tener sus peleas, porque María José se quedaba sola de noche hasta que él volvía de trabajar, y eso sucedía aproximadamente a las 2 de la mañana, 1 o 2 de la mañana, en el mejor de los casos, ¿no? Y comenzaron a tener sus primeras peleas. Y en un momento, un día sábado por la noche, cuando ya estaban los dos en la casa, se durmió el bebé, y lo dejaron en la habitación en su cunita con una luz encendida, ¿no? Con una lamparita encendida. Y ellos dos estaban en la cocina conversando. Y en un momento ella dice que sintió como un aire, como una brisa fría. Como si hubiera pasado por debajo de la mesa, porque ella lo sintió en las piernas, ¿no? Y se quiso levantar para ir a la pieza, le dijo, quédate tranquila, no pasa nada, porque la vio muy nerviosa. E inmediatamente escucharon el grito del bebé. La mamá corrió hasta la habitación, llegó antes que él, estaban ahí a un par de metros nada más, ¿no? Y cuando llegaron, el bebé estaba en el piso. Estaba llorando y estaba en el piso. Pero no era como si lo hubiesen tirado al piso. Era como si lo hubiesen puesto. Porque no estaba al costado de la cuna. Estaba del otro lado. Estaba la cuna, la cama, y el bebé estaba del otro lado de la cama. ¿Sí? Bueno, bastante alejado de la cuna, ¿no? Y ella le decía, ¿viste que era cierto lo que yo te contaba? ¿Viste que era cierto lo que te contaba? Y a partir de entonces, bueno, los conflictos allí entre la pareja se multiplicaron, ¿no? Él era una persona que no era creyente y ella quería buscar la ayuda de un sacerdote, y ahí se centraba en algunas de sus discusiones, hasta que ella, María José, le contó a su hermana y a su mamá. Lo primero que le dijo la mamá fue que si ella quería irse a la casa, que no había ningún problema, que vaya cuando quiera, y que ellos le iban a ayudar a encontrar un sacerdote, ¿no? Para que fuera a bendecir la casa. Más que nada era eso lo que ella quería. Pasaron un par de días sin que sucediera nada fuerte, por decirlo de alguna manera, porque en la casa se escuchaban ruidos, ¿no? De noche, a los que Luis siempre le encontraba una explicación. Pero María José
sentía miedo. Una noche, pasaron dos o tres días, así más o menos tranquilo, y una noche ella entró al baño, y cuando se fue al baño, estamos hablando de noche siempre, eran aproximadamente las 11 de la noche, entró con su bebé, con José Luis, en los brazos al baño, ¿sí? No quería dejarlo solo ni un momento. Y dice que cuando salió del baño, las luces de la casa, las cuales ella había dejado encendidas, estaban todas apagadas. Y que al momento de salir del baño, ella sintió claramente que alguien pasó delante de ella, casi rozándolo. Se quedó parada, apretando al bebé contra su pecho, y estiró la mano para prender las luces. La luz de esa era la cocina, una cocina comedor, hasta que pudo encenderla. Y ella dice que en ese momento vio como cuando uno ve en el verano, por ejemplo, cuando está en el parque o en algún lugar, ¿no? Así como en el cerro, por ejemplo, y vos ves que la persona que está con vos tiene sobre sí como una nube de mosquitos. ¿Vieron? ¿Alguna vez le pasó ver a su amigo, amiga, o a ustedes mismos, ver que tienen sobre la cabeza como así como un enjambre de mosquitos? Bueno, ella dice que vio así a unos metros sobre la mesa como un enjambre así de bichos, ¿no? No sabe exactamente qué eran. Ella decía moscas, mosquitos o algo por el estilo. Y dice que se le vinieron a ellos dos y que los taparon. Y ella le intentaba correrle porque dice que los bichitos, estos como moscas chiquitas así, como mosquitos también, le caminaban por la cara a su bebé y por el brazo a ella también. Entonces ella trataba de correrlo, pero eran como muchos, ¿no? Hasta que en un momento salió muy rápidamente de allí, fue a la pieza y con un trapo, con una remera, dice que ella era como que quiso ahuyentarlos, pero ya después no los vio salir. Esa noche se quedó con las luces encendidas, con todas las luces de la casa encendidas, esperando a su marido. Cuando llegó, le dijo que se sentía muy mal, que tenía mucho miedo, que ya no quería estar en la casa. Tuvieron una discusión, una pelea. Y al día siguiente ella se fue a la casa de su madre. Luis, un tipo muy cerrado, su marido, fue a buscarla a la tarde para pedirle o exigirle en realidad que volviera a la casa, y ella no quería volver porque tenía miedo. Y tuvieron una discusión con la familia de ella, ¿no? Ella no quería volver porque tenía miedo y no quería llevarse a su hijo a esa casa, y él quería llevarlos. Pasaron tres días en realidad en la casa de la mamá de María José, y bueno, las peleas con su esposa, con Luis, eran realmente cada vez más serias, ¿no? Él se negaba a llevar un sacerdote a la casa, él no quería o no creía en todo lo que María José le contaba, a pesar de que él mismo había visto, ¿no? Había sido testigo de esta aparición. Ese día, al tercer día de estar en la casa de su mamá, María José lo llama a Luis, le pide que vaya porque el bebé estaba enfermo y estaba con fiebre. Y fueron acompañados por el papá de María José, fueron al hospital. Lo llevaron, lo revisaron, le pusieron algunos medicamentos. Pero al día siguiente, estando María José en la casa de sus padres, bueno, el bebé seguía igual. Lloraba todo el tiempo, estaba con fiebre, había comenzado a hacer una diarrea y empezó a ponerse mal. Y al día siguiente también lo llevaron al médico. Pasaron dos o tres días que cambiaron, fueron a un sanatorio, una clínica que ya no está en aquel momento, por Avenida Colón,
y no le encontraron nada, pero cuando ellos le dijeron que el bebé tenía fiebre, que tenía diarrea, lo medicaron contra eso, hicieron análisis, no le encontraban nada. La cuestión es que cada día que pasaba, José Luis estaba peor, este nenito ya estaba cerca del año y estaba realmente, estaba muy mal, ¿no? Y por supuesto que los problemas entre ellos eran cada vez más serios. Hasta que en un momento, cuando ya había pasado aproximadamente una semana, un poco más, tal vez 10 días, y la condición de salud de este nene era realmente crítica, una señora vecina de los padres de María José le dijo que ella conocía a una señora en Banda del Río Salí, a la cual podían llevar al bebé para que lo curen, que para ella el bebé tenía algo. Una señora de unos 70 años, ¿no? Una mujer que conocía a María José desde muy chiquita. Y entonces, sin consultarlo con su esposo, programaron para ir el día sábado a la mañana, muy tempranito. Esto había ocurrido un día jueves, esta conversación. El día viernes, el papá de María José y esta señora fueron hasta la banda, hablaron con esta mujer y les dijo que lo llevara el sábado a la mañana. Ellos dicen que la noche del viernes, en un momento, María José entró en un ataque, con un ataque de nervio a la habitación de los padres, asustada porque decía que su bebé no respiraba. Y cuando ellos lo vieron, dice que tenía la piel de una tonalidad azul, típica de una persona a la que le está faltando el oxígeno, ¿no? El papá, la mamá le echaban viento y el papá trataba de hacerle respiración. Salieron a los gritos a la calle, fueron hasta el hospital donde, bueno, donde lo atendieron y lo dejaron internado. Esto era el día viernes. Lo dejaron internado el día viernes, el sábado, el domingo. El lunes a la tarde le dieron de alta con una prescripción médica para un problema respiratorio que tenía el bebé, ¿no? Es decir, no pudieron ir a la casa de esta señora el día sábado, ¿sí? El papá de María José fue de nuevo y habló y le dijo que le llevaran al otro día, es decir, el martes le llevaran al bebé, a esta criatura. Para esto, el esposo Luis ya estaba al tanto de toda esta situación, por supuesto, y fueron a llevarlo al bebé. Cuando estaban allí, cuando esta señora los atendió, lo puso, dice que esta mujer trajo, cuando lo vio al bebé, y le preguntó hace cuánto que estaba así, y ellos le dijeron que estaba ya hacía casi un mes, y le preguntó por qué no lo habían traído antes. La respuesta, por supuesto, fue que ellos no sabían, que no la conocían, que pensaba que se trataba de algo médico. Estaban los padres de María José, estaba el esposo de ella y, por supuesto, María José con el bebé en brazos, ¿no? Y le dijo, había una cama y le dijo, para, no lo traiga, no lo pongas ahí en la cama todavía. La señora se fue y trajo una sábana blanca. Recuerda ya que esta sábana era como muy, muy blanca, ¿no? Alguna tela particular que puso sobre la cama y le dijo, bueno, ahora ponelo ahí. Y le pidió a ellos que se alejaran un poco y esta mujer, mientras conversaba y le preguntaba qué le había sucedido, cuáles eran los síntomas, si en la casa pasaba algo, y le fueron contando toda la situación. Bueno, esta señora les dijo, esa casa tiene un trabajo. Esa casa tiene un trabajo que no estaba destinado para ustedes, pero por lo general ese tipo de trabajos recaen sobre las personas que tienen como las personas que son más débiles, ¿no? Espiritualmente. Y en este caso, bueno, fue José Luis, este nenito, ¿no? Y mientras ella dice que mientras ella hablaba,
con María José, con Luis, con la familia, le iba sacando la ropita y después comenzó a hacerle cruces en el cuerpo con ceniza. ¿Sí? Bueno, estas cenizas eran de los olivos que se bendicen en Semana Santa, que ella los había quemado y los mojaba con agua bendita y iba haciéndole cruces, ¿no?, a esta criaturita, mientras iba rezando. Y comenzaron a ver que, bueno, José Luis, el bebé reaccionó y comenzó a respirar como agitado en un momento. Ella lo puso boca abajo en sus rodillas, esta señora, y le dio palmaditas en la espalda, y después comenzó a hacerle cruces en la espalda. Y ahora lo puso otra vez en la cama y le dijo, no lo toquen, no tengan miedo porque va a ser como, va a comenzar a temblar, pero ustedes no tengan miedo. Y mientras ella rezaba, mientras oraba, y le hacía estas cruces, las cruces que se repetían en la cabeza y en el estómago, dice que comenzó como a convulsionar, ¿no? María José se asustó y se levantó y ella le pidió, no lo toques, no lo toques, quédate tranquila, no lo toques. Y comenzó a llorar, imagínense la situación, asustada, ¿no? Y en un momento, esta señora puso su mano sobre el estómago del bebé y le presionó el estómago, le hizo como un golpecito. Y fue, José Luis, fue como que se ahogó y comenzó a toser, y en un momento vieron que de la boca de José Luis salieron muchos bichitos como moscas chiquitas. Aquellas mismas que María José había visto que cubrieron el cuerpito de su bebé y de ella en un momento la cara, ¿no?, en su casa. Y veían asombrados cómo salían estas moscas del cuerpo del bebé. Y en un momento él comenzó a toser y comenzó a vomitar. Y vomitaba, no de una manera exagerada, pero vomitó estos bichos, como si su estómago estuviera lleno de estos bichitos. Pasó aproximadamente una hora hasta que, bueno, el bebé, es decir, José Luis, dejó de toser y dejó de vomitar, ¿no? Y se durmió. Esta señora les dijo que ese era el trabajo. Ese era el trabajo. Que se queden tranquilos, que el bebé iba a estar bien, pero que cuando se despertara le dieran agua bendita de beber durante 3 días. Lo primero que tenían que darle cuando el bebé se despierte era hacerlo que tome agua bendita. Y ellos llevaron el agua bendita. Esta señora les dijo que tenían que o irse de aquella casa o llevar a alguien para que la cure. Que ella no hacía ese tipo de trabajo porque lo que había en esa casa era realmente fuerte, ¿no? Y bueno, María José se quedó en la casa de sus padres con el bebé, con José Luis. Su esposo se quedó en su casa. Y durante esos 3 primeros días hicieron lo que esta mujer les decía. Y además, es decir, le daban agua bendita apenas se despertaba, ¿no? Y además llevaron al bebé a la iglesia, lo hicieron bautizar, ¿sí? Esto fue muy así, casi sin planearlo, lo hicieron bautizar. Y la situación o la relación, en realidad, con su esposo ya estaba bastante mal. Él no aprobaba, no estaba de acuerdo con el bautismo en ese momento o hacerlo de esa manera. Pero lo bautizaron de cualquier manera. Y bueno, allí comenzaron los conflictos más graves. José Luis mejoró su estado de salud y se quedaron viviendo en la casa de los padres de María José. Y al final terminaron divorciándose con su esposo, con Luis, ¿no? Bueno, esto tiene un final trágico también porque
exactamente a los 16 años, había salido con su padre, habían ido a un viaje en termas de Río Hondo. Él había llevado porque sus compañeros viajaban a termas y el padre lo llevó hasta allá, y cuando volvían tuvieron un accidente en la ruta en el que perdieron la vida los dos. Ella quedó muy, imagínense la situación, ¿no? Quedó muy mal y muy, muy golpeada por todo esto. Y ella asegura que aquello no fue un accidente simplemente. Con el tiempo, se enteró que su marido había estado en un grupo que practicaban, magia negra, por decirlo de alguna manera. Según ella misma relata, cree que era algo así como un banda, no sabe describirlo, pero era como un grupo, una secta a la que él pertenecía. Porque después de sucedido el accidente, cuando fueron a sacar las pertenencias de su esposo en la casa, encontraron algunos libros, ¿no? Con bibliografía encontraron de este tipo de magias. Ella quedó muy, muy mal con todo esto. Ella sabe, o en realidad ella cree, que no fue simplemente un accidente, sino que esto sucedió por lo que su marido hacía. Y quedó con mucho odio contra esa persona, y le costó retomar la vida después de esta situación. Pero me dice, quería contar esta historia para que sepan que todos aquellos que acuden a este tipo de personas, es decir, de curanderos, que no tienen que ver con Dios ni con la iglesia, seguramente terminan muy mal. Bueno, a ver, vamos a compartir algunos de los saludos que están llegando. Saludos para el amigo Martín, que dice muy buena la radio, manda saludos y pasa historias del Cementerio del Norte. Un abrazo grande, amigos, saludos. Muy grande para ustedes de San Andrés, siempre siguiendo la radio. Pasen alguna historia de Villalén, dice Leonel. El número al que pueden escribir también es un número nuevo, también pueden escribir a los dos, ¿no? El número que ya tienen, o al 156-29-1181, ¿sí? Hola, soy Belén, quisiera que me pases la historia del Parque 9 de Julio. Saludos, soy Nico Abas, unos genios, el programa muy bueno, sigan así. Sergio, quiero mandar saludos para mi mujer Verónica, que te escucha todos los viernes. Soy Lucas del Colmenar, no de San Ramón, como dice ella. Un abrazo enorme, muy bien. Bueno, hay una diferencia, ¿no? Muy buena la radio, amigo, te mando saludos. Escuché tu número recién, dice el amigo Facundo. Muy bien, abrazos, amigo. Hola, guardián, recién me conecto a la radio. Soy Laura de San José 3, espero la nueva fecha de la reunión. Sí, la vamos a estar dando la semana próxima. No quiero adelantarme en nada, porque lamentablemente, bueno, por si no han escuchado, quiero contarles a toda la gente que está del otro lado que está suspendida la noche de terror en vivo. No la vamos a hacer este viernes. No la vamos a hacer. Está suspendida porque nos han suspendido la sala, nos han llamado para decirnos que no vamos a poder ocupar la sala este viernes, y esto es por cuestiones políticas. No está tan convulsionado el ambiente político en la provincia de Tucumán, que bueno, por ahí pagan los platos rotos los que menos tienen que ver con estas situaciones, ¿no? Pero bueno, da mucha bronca también, ¿no? Porque nos habían asegurado ya de la semana pasada, y nos llaman hoy para decirnos que no vamos a tener la posibilidad de ocupar la sala, ¿no? Todo, repito, por cuestiones políticas, ¿sí? Pero espero que podamos tenerla la semana próxima. Una pena. A mí me da mucha bronca porque no me gusta estar con esto, ¿no? De dar una fecha y suspender una fecha. Es la primera vez que nos pasa, nos ocurre una situación como esta. Pero bueno, no podemos hacer mucho más que esto, ¿sí? Esperar, y ojalá podamos hacerlo el viernes próximo. Me llamo Sergio, estamos escuchando la radio con unas amigas, están con miedo.
yo las contengo. Dice, quiero mandar un saludo a Rocío Milagros y al padre en Ruta 9. Dice, un saludo enorme. Gracias, guardián. Soy Lucas de Tafí Viejo. Bueno, una lástima que no se pueda realizar la reunión este viernes. Saludos para Anto, Leo y Sofi. Pero no va a pasar mucho más tiempo, quédese tranquilo, que si no es ahí la vamos a hacer en otro lado, ¿no? El viernes que viene vamos a tratar. Buenas noches, saludos a María José Sevilla y mis compañeros del trabajo de Boliche. Mi nombre es Gerardo, felicitaciones por el programa, un abrazo enorme, amigo. Una pena, Sergio, dice, estábamos esperando la reunión, lástima que haya gente irresponsable manejando este tipo de situaciones. Bueno, hay para todos, ¿no? Guardianes, me llamo Johnny, los escucho siempre con mis hermanos y un amigo que se llama Cata. Somos de Las Talitas. Manden saludos y sigan así. Un abrazo enorme para ustedes. Gracias. Bueno, alguien que me cuente una historia. Les cuento una historia que me pasó hace como un año en mi casa. Yo estaba durmiendo un día martes como a las 2 de la mañana y escuché una risa muy fea. Yo al principio pensé que eran los chicos del barrio que andaban tomando o qué sé yo, por ahí, y cuando me quise levantar escuché esa risa nuevamente, pero detrás de mi casa, y entonces me quedé paralizada. Luego escuché que iba alejándose y a los pocos minutos escuché esa misma risa que provenía del techo de mi casa. Me asusté muchísimo, y mi tío también había escuchado aquella risa y salió a ver y dijo que, bueno, que no saliéramos, que era una bruja que estaba en el, y se metió pálido a la casa, muy asustado, y dice que esa risa se escuchó hasta las 5 de la mañana, ¿sí? La Turca de Alderetes, muchísimas gracias por la historia, un saludo enorme para vos. Saludos, Capo, dice, una pena, dice, lo de la sala, pero te hacemos el aguante y vamos a estar el viernes próximo. Esto, bueno, Darío, un abrazo grande, muchísimas gracias, ¿eh? Amigos, estamos escuchando la radio, está muy buena las historias, somos 5 compañeros de trabajo que estamos en el frente de cosecha de la caña en San Ramón, Bella Vista, dice, saludos para nosotros, muy buena la radio, un saludo grande para ustedes, queridos amigos, ¿eh? Por ahí capaz que tienen alguna historia de ocurrida en la zona de los Cañaverales, que bueno, hay mucha gente nos ha contado cosas, ¿no? Muy buena la radio, mandarle saludos a Juan, Pablito, Ángel y a nuestro chef Jesús, un abrazo enorme, amigo, ¿eh? Ser, soy Sebastián Vallejos, ¿eh? Como siempre, con vos, bueno, apenas sepas, avisa cuándo es la reunión. Gracias por todo, por la radio de mil. Como siempre, mandá saludos a mi florcita Ivana, que la quiero mucho. Me llamo Brian. Quiero mandar un saludo a William, Fabricio y Brenda. Pasa Historia del Cementerio del Norte. La radio muy buena. Muy bueno el programa. Soy Pamela. Saludos a mi tío Gustavo Chávez. Un abrazo enorme. Gracias por estar allí. Saludos también para Diego, que nos está escuchando, que dice, muy bueno, Sergio, el programa. Bueno, siempre con vos, sea mañana, pasado o la semana que viene, vamos a estar en la reunión en vivo, la estamos esperando, ¿eh? Bueno, y dice, qué pena, qué lástima que dan los políticos de nuestra provincia. Y sí, la mayoría, ¿no? Sergio, ¿podés pasar el audio de La Llorona y el Almamula? Soy Juan, gracias, un abrazo enorme. Qué pena la situación de nuestros políticos, ¿no? Y que nosotros paguemos por eso. Un abrazo enorme y gracias por estar allí. Hola, soy Mariano Correa, Alderete. Pasen una historia del Parque 9 de Julio. Saludos, amigo, muchísimas gracias por estar compartiendo el programa con nosotros. Para el amigo Aldo, le mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias por estar siempre. Saludos para Hernán también, para Julito y Norma. Guardianes, soy Guillo, estoy escuchando solo aquí en la casa. Saludo para los amigos santamarianos. Un saludo, guardianes. Todos los miércoles te escuchamos con mi mamá, mi abuela. Me gustaría escuchar el cuento del Ingenio Concepción. Soy Walter de la banda del Río Salí. Un abrazo enorme. Saludos para Ezequiel de San Pablo. Muy buenas historias. ¿Podrías contar algo de San Pablo? Dice, bueno, en este momento no tengo. Hemos contado historias de San Pablo, pero en este momento no tengo. Una historia de terror que sí ocurrió en San Pablo fue lo de la quema de las urnas y todo este hecho vandálico que ocurrió allí en una de esas escuelas, ¿no? Sergio, soy Mariano de los Ballistos, te escucho hace como 7 años ya, es muy buena la historia. Pasa alguna del Cadillal. Guardián, disculpa por la llamada, quería agendar el número. Bueno, no hay ningún problema, amigo, un abrazo enorme, ¿eh? Saludos para Rodrigo Escobar,
me pide la historia de Villa Alem. Para Jonathan, que está escuchando, dice con su mujer, Lilian, siempre escuchamos, nos gusta mucho tu programa, mandanos saludos, un abrazo enorme. Podés mandar saludos para Franco, Jaime, Luz, Ávila, que estamos aquí tomando algo y escuchando la radio, muy buena, soy Gabriel, un saludo enorme. Guardián, ¿me podés decir brevemente que es el alma mula? Dice... bueno, se cortó el mensaje por ahí. Bueno, ya vamos a buscar algo. Buena la historia. Soy de Alderete y me llamo Nelson. Un abrazo enorme. Bueno, sigan escribiendo si quieren hacerlo, por supuesto. El número es 156-29-11-81. Y hoy, luego de que terminemos a las 12 el programa, vamos a continuar con algunas historias grabadas, ¿sí? Aproximadamente una hora más de programa, ¿sí? Alguien, hola, ¿cómo estás? Me encanta la radio, soy Micaela de Las Tenias, tengo un problema en casa y busco una solución. Tengo a San la Muerte en mi casa y desde que vino solo pasan desgracias, lo trajo una curandera. No sé bien, pero ella siempre viaja a Santiago a hacer sus trabajos. Mi mamá la solicitó porque quedó sin trabajo y le pidió que le compre, y cuando curaron la casa le cortaron la mano que sostiene la guadaña, y es lo raro. Quiero una solución, no sé qué hacer. Yo te diría, sin lugar a dudas, que la única solución que puedes encontrar a este problema es recurrir a un sacerdote y bendecir la casa. Nada de manos chantas, ¿sí? Sergio, pasa alguna historia de leales. Soy Ángel, un saludo enorme. Gracias, Capo, un abrazo enorme para vos, ¿eh? Alguien que dice, aceptame en el WhatsApp, dice Guardián, por favor. Claro que sí, amigo, un abrazo enorme. Saludos para Micaela también, que nos está escuchando. Gracias por la buena onda. Sergio, lo de la bruja que contaste recién, ¿dónde fue? Me dice, a ver, ¿cuál es la que contamos recién? Esto fue en la primera historia que contamos fue en el barrio Ejército. No me dicen exactamente el lugar. ¿Podés mandar saludos para mi amiga que se llama Macarena, por favor? Claro que sí. Saludos para Leo, alias Chicata, un saludo enorme. Guardianes, quisiera que manden un saludo a mi señora Maki y a mi hermano Pica, dice que está muy buena. La radio, soy José de San Miguel, un saludo enorme. Saludos para Franco Jaime y Luz Ávila, ¿eh? Lo mandamos recién, Gabriel, al saludo ya, ¿eh? Así que quédate tranquilo, le mandamos el saludo. Repito el número, 156-29-11-81, y repito también que por cuestiones políticas nos han quitado la sala el día viernes, es decir, no vamos a tener Noche de Terror en vivo este viernes, ¿sí? Ya vamos a confirmar la próxima fecha. Pero por cuestiones internas, cuestiones políticas, bueno... Nos llamaron para decirnos que no teníamos disponible la sala para este viernes. Total irresponsabilidad, pero de cualquier manera vamos a esperar. Vamos a esperar para poder tener esa noche de terror en vivo junto a todos ustedes. Que, bueno, ahora se hace esperar un poquito, pero la vamos a tener, ¿eh? Bueno, vamos a ir con la siguiente historia, y aquí voy a contar una nueva y una historia que está solicitada, ¿sí? Esta historia dice: Sergio, me llamo Lourdes y me gusta mucho tu programa. Yo creo en todas estas situaciones, creo en lo paranormal, creo que no es simplemente lo que podemos ver, lo que existe, sino que hay mucho más allá de lo que nosotros conocemos o imaginamos, ¿no? Y a mí me ocurrió alguna vez algo que quiero compartir con vos y con los oyentes, ¿no? Escucho el programa desde hace muchos años y he escuchado historias realmente tremendas, ¿no? Pero quiero contarte esto. Alguna vez, hace unos años atrás, fuimos de vacaciones a Río Tercero, en la provincia de Córdoba, un lugar que yo al que íbamos muchas veces, porque allí
vivían mis abuelos paternos, allí en Río Tercero, ¿no? Y en aquella oportunidad fueron mi papá, mi mamá, yo soy hija única, tendría para esas vacaciones tenía 16 años, y fui con una vecina, amiga mía, compañera del colegio con la que nos habíamos criado juntas, y que el año anterior ya habíamos tenido nuestras primeras vacaciones juntas con sus padres, ¿no? Y esta vez fuimos con mis papás a Río Tercero. La cuestión es que, bueno, llegamos allá a Río Tercero, llegamos a la casa de mis abuelos, era un lugar muy lindo, la verdad, y bueno, comenzamos, ese día me encontré con algunas, con una prima, ¿sí? Y con el paso de los días, dos o tres días, esta prima me presentó alguna de sus, o del grupo de sus amigos, ¿no? La cuestión es que nos quedamos en esa, nos quedamos allí en Río Tercero por 15 días más o menos, ¿no? Nosotros llegamos un viernes a la tarde y durante la semana siguiente, miércoles o jueves, no recuerdo muy bien, fuimos a la casa a un cumpleaños de una amiga de mi prima. Y esa noche la pasamos muy bien y allí conocimos a más gente, ¿no? Bueno, mi prima se llamaba Lorena y nos presentó a alguno de sus grupos de amigas. Luego que terminó esa fiesta, nos quedamos conversando en la casa de mis abuelos, conversando hasta tarde. Y al día siguiente habíamos quedado en encontrarnos a la siesta para, bueno, para tomar unos mates, para conversar un poco, en una plaza tipo parque que había cerca de la casa de mi abuelo, y así lo hicimos, ¿no? Y planeamos para esa noche, para la noche del viernes, perdón, era jueves ya, planeamos para la noche del viernes un asado para ir a bailar con las chicas amigas de mi prima, con los grupos de ella, ¿no? Y la casa no estaba lejos de la casa de mis abuelos, estaba aproximadamente a 4 cuadras más o menos de la casa de mis abuelos, ¿no? Bueno, llegó el viernes, hicimos un asado allí, hicimos un baile, nos quedamos como hasta las 4 de la mañana y a esa hora decidimos con mi prima volvernos, con mi prima y una amiga más de mi prima que vivía en la misma cuadra, ¿no? Bueno, resulta que nos despedimos, comenzamos a caminar y en la cuadra anterior a la casa de mis abuelos, que no está en el centro de Río Tercero, sino que está más bien hacia el norte, un lugar que no estaba tan poblado por aquel momento, bueno, en la cuadra anterior y en la misma cuadra de mi abuelo habían todavía un par de sitios baldíos, ¿no? Pero en la cuadra anterior había uno que era grande, que ocupaba la esquina y un par de terrenos más. Allí, en ese baldío, había una planta, había una morera, creo yo que era, no sé muy bien, bastante grande. Y recuerdo que cuando íbamos llegando a esa esquina, que tenía muy, pero muy poca luz, sentimos el ruido de las hojas, como si algo grande hubiera caído desde arriba, desde la copa del árbol, y sentimos luego el golpe en el piso. Y nos asustamos, nos paramos, las tres nos quedamos paradas, porque estábamos a unos 5 o 6 metros, tal vez un poco más, no sé muy bien. Y nos quedamos paradas para ver qué era, y debajo de la planta, algo se levantó. Nosotros vimos o al menos yo, vi un perro, pero no me explicaba. Ese perro no podría haber caído de arriba del árbol, ¿no? Primero pensé que era un perro y luego vi que se paró, se incorporó como si fuese una persona.
Y mi prima me dijo, chicas, corramos, corramos, corramos. Y yo me asusté, me quedé paralizada, no sé por qué. Pero mi prima corrió, y su vecina, su amiga, también. Y yo me quedé allí, paralizada, apenas pudiendo caminar muy lentamente del miedo. Pude ver claramente aquella aparición. Era como un perro, sí. Pero estaba en dos patas como si fuera una persona. Y recuerdo que en el momento en el que lo miré fijamente, porque me quedé como asombrada, me quedé como congelada del miedo, este animal se puso sobre las cuatro patas y comenzó a caminar en dirección mía. Yo recuerdo muy bien que en ese momento era como si se hubiese detenido el tiempo, y yo veía que este animal o esta aparición caminaba en dirección a donde estaba yo, a unos, repito, 5 o 6 metros tal vez. No sé cómo, pero en un momento fue como si respirase de nuevo y comencé a caminar. No podía correr. Yo llevaba una carterita en las manos, a la cual apretaba muy fuerte contra el pecho, porque caminaba con las manos en el pecho porque estaba con, no sé, paralizada del miedo. Y aquel animal se puso a mi lado. Yo lo veía casi a medio metro mío y unos pasos adelante, y lo veía que caminaba junto a mí. Era desproporcionada sus dimensiones, porque era muy largo. Era como un perro, pero era muy largo. Tenía como, no sé exactamente, pero seguramente que más de 1.5 metros de largo. Y lo peor de todo es que yo veía que sobre su lomo, porque se veía con la poca luz que había de la calle, estaba lleno de gusanos, pero gusanos grandes. Y en ese mismo momento escuché a alguien que desde el baldío, muy cerca, me chitó dos veces. Y yo miré, y junto a un palo seco que había de un árbol, como si se hubiese quebrado, estaba apoyado un hombre que yo recuerdo haberlo visto desde la cintura, tal vez un poco más arriba, hasta la cara, pero no veía sus piernas. Su rostro era realmente demoníaco, no sé cómo describirlo, porque era muy oscuro, salvo por sus ojos, que tenían un brillo particular, ¿no? Y aquel animal, cuando escuchó el que chitaron, comenzó a aullar. Y yo no puedo explicarles cómo tenía la piel de gallina en ese momento y el miedo que sentí. Que recuerdo que lo único que atiné a hacer en ese momento fue persignarme. Y el perro, aullando, fue caminando hasta ponerse al lado de esa aparición. Yo lo sentía aullar y sentía que me llamaba esta aparición, pero no me di vuelta. Seguí caminando y se me aflojaron las piernas un poco más adelante. Recuerdo que me caí, y mi prima y su amiga corrieron para ayudarme, me ayudaron a levantarme, y fuimos hasta la casa. Yo fui llorando porque no sentía las piernas y tenía mucho miedo. Me dieron un poco de agua con azúcar, me tranquilicé, nos quedamos allí en la casa, hablé con mi abuela, más que nada, que me tranquilizó mucho, me tomó las manos, se puso a rezar. Y me dijo que no volviéramos a pasar por ahí de noche, ¿no? Que no volviéramos a pasar nunca más de noche por ahí, por esa cuadra, que viniéramos por el otro lado. La cuestión es que yo me quedé muy asustada con esa situación, ¿no? Y al día siguiente, después del desayuno,
ya les había contado a mis padres, ya sabía a mi abuelo, y ellos se pusieron a hablar, ¿no? Y recuerdo que me dijeron que en ese lugar había vivido un señor, un viejito que había sido curandero y había vivido muchos años hasta el día de su muerte en aquel lugar. Y fuimos caminando hasta allí. Fuimos caminando hasta ese lugar y me mostró que más atrás de la planta había todavía los restos de como de una prefabricada chiquita, abandonada. Me decía que aquel señor había vivido allí. Y me dijo que en ese poste que yo había visto apoyada aquella aparición, era un árbol que, según ellos decían, lo había quebrado un rayo. Y decían que ahí se aparecía siempre aquel hombrecito, que mucha gente del barrio lo había visto, y que nadie se metía en ese terreno, mucho menos de noche, porque allí en ese lugar él había enterrado muchos de sus despachos, y por eso es que había como demasiada actividad paranormal en el lugar. Bueno, voy a mandar algún saludo nuevamente. Saludos para Agustina. Excelente el programa. Quiero que preparen historias del Cementerio del Norte. Vivo al frente, en la entrada principal del cementerio. ¡Epa! Bueno, estaría bueno que nos cuentes vos, ¿no? Si alguna vez te ocurrió algo, si conoces de alguna historia de algo ocurrido allí en el lugar, ¿no? Agustina, podés escribirme y mandarme la historia en este número, ¿sí? Bueno, saludos. Dice, para el amigo Ángel, un abrazo enorme, que dice, gracias, man, un abrazo enorme. Hola, capo, te escucho siempre, desde hace 8 años. Puedes pasar la historia de Dieguito y mandarle saludos a mi novia Lucía. Gracias, amigo, soy Jesús de Alderetes. Un abrazo enorme, querido amigo. Me llamo Lourdes de San José. Pasar la historia de las urnas que nombraste recién. Saludos. Bueno, a ver, Sergio, soy José... Soy Joel, perdón, de Villalén. Saludos a los pibes del Banco del Blanco, dice. Un abrazo, muy buena la radio. Estoy enganchada hace más de 10 años. Tengo videos de duende real. Me gustaría, bueno, bárbaro, mándamelos aquí, por favor, a este número. Estaría muy bueno que me los mande. Quería saber si a alguien más le pasó que viajando por una ruta en Santiago del Estero se le cruzó una especie de hombre, como un vampiro o algo en medio de la ruta. Mira, yo conocimiento de algo como un vampiro, no, pero de que hay gente que nos ha relatado sus historias de apariciones, sobre todo en zonas cercanas a los cementerios o en los lugares donde han ocurrido algunos accidentes. Eso sí, nos han contado muchas cosas, ¿no? Camioneros que nos cuentan que en la zona de Loreto se les subía una mujer en horas de ya de la noche o de la madrugada, iban viajando y una vez que pasaban la entrada principal en la ciudad de Loreto y hacían unos kilómetros más, dice que veían una mujer al costado de la ruta, en algunos casos parada simplemente, en otros casos haciendo dedo, y cuando ellos pasaban de largo, dice que luego veían o aparecía aquella mujer dentro del vehículo, ¿no? Esto sí nos habían relatado, ¿no, Sergio? ¿Cuándo vas a contar una de tu experiencia paranormal que contaste en la segunda emisión de tu programa? Soy Lucas del Colmenar. Vamos a ver cuándo podemos hacer, priorizamos las historias de la gente, ¿no? Las historias que nos mandan. Quiero mandar un saludo a todas las chicas de mi barrio. Soy Gabriel, el patilludo, dice, de los Aguirre. Un abrazo enorme, amigos. Saludos. Guardianes, los escucho siempre, dice Valeria. Gracias, un beso grande para vos. Guardián, contá historias del Cementerio del Norte. ¿Quién más? Ser en el barrio San Miguel, cuando recién estaban haciendo ese barrio, vi una bruja una vez pasaba, la vi pasar volando y se reía a carcajadas, y te aseguro
que su risa es horrible, es como una viejita, pero una risa muy fuerte y te da pánico escucharla. Es en el barrio, bueno, y ahí se cortó el mensaje, no llegó la otra parte. Buenísimo, muy buena la historia, manda un saludo para mi primo Fer que escucha la radio, ¿eh? Buenas las historias. Alguien más que dice saludos para mi mujer Carolina, que le gusta muchísimo la radio. Puedes pasar, Sergio, soy Hugo Uncos del barrio Juan Pablo I. Como siempre, escuchándote con mi hija Vanessa Uncos, puedes pasar alguna historia del cementerio de Sevil Pozo. Un abrazo enorme. Guardián, aquí haciéndote el aguante como todos los miércoles, manda un saludo. Franco de San José, un abrazo enorme, querido amigo. Gracias por estar del otro lado compartiendo el programa con nosotros. Saludos que dicen, a ver, Guardián, le quiero mandar un beso enorme a mi amado esposo Marcelo Correa, soy Julieta, sigan así. Hola Guardián, soy Esteban Sandés, te escucho siempre, saludo a los chicos del CTP Tucumán, un saludo capo, dice, no importa que se haya suspendido la reunión, cuando la hagas estaremos presentes junto a vos, un abrazo enorme, esto lo dice el amigo Diego, Noelia, Lorena y Mica. Gracias, chicos. Guardiana de la radio está muy buena. Pasa historia del ingenio de Leales. Estamos con mi hermano Miguel. Saludos para todos los guardianes. Un abrazo enorme. Dice, hacela en Fotia, Sergio. Somos del Alejandro Heredia, tus fieles seguidores, Eli y Gustavo. Lo que pasa es que en Fotia me parece que estaban haciendo allí sus reuniones los testigos de Jehová y después no nos alquilaron, no nos volvieron a alquilar la sala, ¿sí? Muy buena la historia, muy buena la radio, pasen a la historia de Alderetes, me llamo Nelson. Bueno, vamos con las próximas historias, ustedes pueden seguir escribiendo, el número es 156-29-11-81, y esta tal vez algunos, ¿no?, de los que nos escuchan desde hace algún tiempo ya, la hayan escuchado esta historia, ¿sí? Bueno, la historia dice, me llamo Mariana, quiero contarte que tengo 31 años. Bueno, yo, esta es mi historia, dice, yo vivo con mi abuela, o viví muchos años, ¿no? Porque no tengo padres, mi abuela, mis tíos y dos primas, con ellos me crié en aquella casa. La historia de mis padres, bueno, que los perdí cuando era muy chico, no viene al caso, pero quiero contarles que, bueno, fue muy difícil para mí criarme en estas situaciones, ¿no? Y cuando ya estaba grande, mi tía se enfermó y se puso muy mal, y mi abuela sufría muchísimo porque veía a su hija en esta situación que realmente era muy triste. Mi tía había tenido dos derrames cerebrales y bueno, y había quedado bastante mal, ¿no?, con muchas de sus capacidades limitadas. Y imagínense que la situación era realmente complicada allí, ¿no? Mi abuela se la pasaba llorando luego del último ACV de mi tía y casi no comía. Mi abuela estaba viejita hasta que se enfermó y no pudimos recuperarla, ¿no? Pasaron como 3 meses más o menos de su enfermedad y recién entonces bueno, es como que se recuperó un poco. La cuestión es que en la casa donde nosotros estábamos viviendo comenzaron a pasar cosas extrañas. Cuando mi tía tuvo el tercer ACV, ¿sí?, mi tío, o sea, el esposo de ella, comenzó a alejarse, dejó de verla y se fue de la casa, se fue. Terminó su relación y mis primas estaban como con mucha bronca por eso justamente, porque era como
como que la había abandonado porque, bueno, porque no podía valerse por sí sola. Así que imagínense todo lo que había generado esa enfermedad de mi tía, ¿no? Mi abuela de a poquito se recuperó, pero no estaba del todo bien. Y al tiempo, ¿no? Ahí, al poco tiempo de que mi tío se fue, comenzaron a pasar cosas raras en la casa. Yo recuerdo que estaba muy mal en ese momento también, sin saber cómo ayudar, qué podía hacer. Una situación muy triste. Y de pronto comenzamos a escuchar ruidos por la noche en la casa. Una puerta que daba al fondo, que nosotros cerrábamos todas las noches, al día siguiente, es decir, cuando amanecía, aquella puerta, perdón, siempre aparecía abierta de par en par. Como teníamos dudas las primeras, no sé, 2 o 3 noches, recuerdo una noche estábamos todos presentes cuando cerramos la puerta, la trabamos y nos fuimos a dormir, ¿no? Aquella noche yo recuerdo muy bien que dormía sola en mi habitación y comencé a escuchar ruidos en el comedor. Era como si alguien moviera las sillas arrastrándolas, ¿no? Y yo pensé en ese momento si sería mi abuela, mi prima, quién podría haberse levantado. A esa hora eran, no sé, 2, 2:30 de la mañana. Y me levanté para ver porque pensé que tal vez una de mis primas se había levantado a limpiar, que estaban, no estaban las cosas, ninguno estaba en sus cabales y bueno, se me cruzó eso por la cabeza, pero la cuestión es que cuando llegué al comedor, la luz estaba apagada y yo entré al comedor de lleno buscando la llave para encender la luz y en el momento en el que voy a estirar la mano para prender la luz, siento que mueven una de las sillas muy cerca mío. Y en ese momento me subió un frío por el cuerpo. Recuerdo que estiré la mano y alguien fue como que me pegó un chirlo en la mano, como si no quisiera que yo encendiera la luz. Me di vuelta y corrí en mi habitación asustada. Me encerré en la pieza. Tenía mucho miedo aquella noche, pero me quedé sola sin llamar a nadie. Al día siguiente, aquella puerta que les cuento amaneció otra vez abierta y no nos explicábamos cómo podría haber pasado. Lo que sí, ya todos sabíamos que ocurría algo extraño en la casa, ¿no? Y habían amanecido además las cosas del comedor desacomodadas. Mi abuela estaba muy mal por toda la situación, por lo que pasaba. Éramos ya solamente mujeres en la casa, ¿no? La cuestión es que una de mis primas, mi prima que tenía 12 años en aquel momento, contó al día siguiente que tenía mucho miedo, que no quería dormir más en esa habitación. Cuando le preguntaron por qué, dijo que vio a alguien a la noche entrar a su pieza y que ella se quedó calladita sin decir nada y que lo veía que se desplazaba por la habitación y asegura que aquella aparición, que aquella persona que estaba en la pieza, tenía como unos cuernitos en la frente. Ella recuerda muy bien este detalle. Para nosotros fue hasta un poco fantasioso en ese momento, pero yo sabía que algo pasaba en la casa. La cuestión es que esa noche mi abuela las llevó a dormir con ella. Yo, bueno, dormía solo en una habitación. Y esa misma noche, cuando estaba acostada, sentí que alguien me tiraba de la cubrecama. Primero pensé que se caían, pero después me di cuenta que no, que alguien las tiraba porque yo intenté acomodarla y sentí que me las quitaron, que me las tiraron. Y me asusté. Luego sentí como si alguien estuviese debajo de la cama. Sentía claramente que alguien estaba allí debajo de la cama. Y luego, unos 10 minutos después, escuché a mi prima mayor, ella tenía casi
mi edad, un par de años menos nada más, que me llamó gritándome, y yo salí de la habitación corriendo hasta su habitación. Ella dormía con mi tía, que era la que estaba en esas condiciones, ¿no? Que había tenido la CV y que no estaba muy bien. Y cuando llegué a la habitación, prendí la luz y vi que ella estaba congelada del miedo, que no quería bajarse de la cama, porque me decía que debajo de la cama había alguien llorando. Recuerdo la mirada de mi tía en ese momento, como si no comprendiese lo que sucedía, extraviada, y a mi prima llorando del miedo. Me decía que alguien había debajo de la cama, y yo en ese momento miré, y la verdad es que no, o al menos desde mi posición, no veía a nadie. Le dije que se quedara tranquilo, que no había nadie, la luz ya estaba encendida. Ella se bajó de la cama. Recuerdo que prendimos la luz de la cocina, se despertó mi abuela, nos pusimos a tomar unos mates en el comedor, y de pronto sentí el grito de mi tía. Escuchamos, asombrados todos, el grito de mi tía, porque, asombrado digo, porque ella no había vuelto a hablar, solamente balbuceaba desde aquel accidente, ¿no? Desde la CB. Y bueno, fuimos todas hasta la habitación, y mi tía estaba sentada en el piso llorando. Y le preguntábamos qué le pasaba, y ella, por supuesto, no nos respondía, no nos decía qué le había sucedido, simplemente lloraba. La cuestión es que la levantamos, la pusimos en la cama, nos quedamos con ella esa noche, nos quedamos hasta tarde. Mi primita, la de 12 años, se había dormido, y yo la veía dormir junto a su mamá en la cama, y me daba hasta mucha lástima por la situación que estaban pasando, ¿no? La cuestión es que, bueno, pasaron un par de días, yo hablé con una amiga mía que tenía desde que era muy chica, y ella se comprometió con su mamá en buscar a un sacerdote para bendecir la casa. Y esa noche yo dormí con mi primita, la llevé a dormir en mi habitación, mi otra prima se quedó con su mamá, y mi abuela sola en su habitación, ¿no? La cuestión es que en un momento me despierto, porque escucho que mi primita lloraba. Y entonces me apresuro a encender la luz, y la veía que lloraba y se movía de un lado para el otro, pero como si estuviese dormida, con los ojos cerrados, ¿no? La desperté, me costó despertarla, y le pregunté qué le pasaba, y ella me dijo que una señora que estaba en la casa, que dice, la describía como una señora que está ahí con ropa negra, y que es bruja, decía ella. Ella tenía 12 años. Y me dijo, está allá, está allá, está allá, y señalaba a uno de los rincones de la habitación. Me decía que ella podía verla. Y yo me quedé con miedo en ese momento, pero traté de tranquilizarla y le dije, no, quédate tranquila, no hay nada, no hay nada, estaba soñando. Y ella me señaló la puerta y me dijo, ahí va, y sale, va saliendo de la pieza. Me dio muchísimo miedo en ese momento, sentí mucho miedo, pero me di vuelta y vi como una sombra cruzar el pasillo. Temblando la voz, comencé a llamar a mi abuela y le conté lo que había pasado, y decidimos quedarnos juntas. Se quedó con nosotras. Nos dormimos, y como a la hora aproximadamente, calculo yo tal vez un poco más, nos despertamos otra vez porque escuchamos hablar a alguien en el comedor. Cuando me desperté, vi que mi primita no estaba en la cama y me asusté. Le dije, abuela, no está, no está. Caro, no está. Yo me levanté muy rápido, encendí la luz del comedor. Y ella estaba allí,
estaba en el piso, en el comedor, sentada. Y era como si estuviese hablando con alguien. Hasta que logramos despertarla, porque era, parecía que estaba dormida, como si fuese sonámbula. Hasta que la despertamos, o al menos nosotros pensábamos que la habíamos despertado. Y ella nos dijo que estaba hablando con esa señora. Mi abuela decía, pero qué señora, qué señora. Y ella le decía, una señora que viene a llevarse a mi mamá, y comenzó a llorar. Recuerdo que mi abuela le dijo, nadie va a llevar a tu mamá, de aquí nadie, nadie va a llevarse a tu mamá. Y nos fuimos a dormir todos en una misma habitación. La noche siguiente, dormimos todas en la misma habitación. La habitación de mi abuela, que era una de las habitaciones más grandes, allí pusimos los colchones, pusimos a mi tía junto a mi abuela y nosotras nos quedamos a dormir en los colchones. Y en un momento de la noche, cuando todo parecía en calma, yo sentí a mi primita dar un grito y a mi prima mayor comenzar a gritar y a decir que decía, me la quieren quitar. Y yo no sé de dónde sacaba fuerzas, pero me levanté y prendí la luz de la habitación y vi como si alguien sostuviera a mi primita por unos segundos en el aire y luego cayó al piso. Mi otra prima la sostenía de la mano, pero cayó al piso. Mi prima lloraba y decía, me la querían quitar. Y mi primita, la más chiquita, lloraba desconsoladamente y decía que era aquella mujer que estaba enojada, que le decía que su mamá se iba a morir. Mi abuela, al día siguiente, llamó a su hermano, a la familia de su hermano, para que les contó lo que estaba sucediendo en la casa. Y el hermano de mi abuela trajo un sacerdote a la casa a los 2 días, que bendijo toda la casa, se quedó allí en oración con nosotras. Mi abuela nos hizo rezar el rosario completo ese día y durante 9 noches. Y recuerdo que durante esas 9 noches, se escuchaban ruidos en la casa, pero no era como lo que nos venía pasando, lo que nos venía sucediendo. El sacerdote fue a la casa a los 4 o 5 días nuevamente para bendecir otra vez la casa, para hacer unas oraciones con nosotros. Preguntó cómo estaba la situación y mi tía, mi abuela, mi prima y mi abuela le decían que estaba más tranquilo. La cuestión es que esa novena noche, fue como si aquel espíritu que estaba en la casa se hubiera enojado, porque sentíamos que golpeaba las puertas, las ventanas, y que las cosas caían al piso. Nosotras nos encerramos en la pieza. No era de película, es decir, que caía todas las cosas al piso, pero caía una silla, sentíamos que golpeaban la puerta, luego que intentaban abrirla, y así. A los días llegó a la casa una señora, vecina nuestra, diciéndole que ella se había tomado el atrevimiento de buscar a una mujer que curaba, que era de San José, y que la había traído, era amiga de la familia esta vecina. Y recuerdo que esta señora, curandera, no lo sé, comenzó con el rosario a rezar por toda la casa. Y en un momento, recuerdo que llegó a la habitación de mi tía, y se quedó como hacia un rincón, rezando en voz alta, y le decía, era como si hablara con una persona, y le decía, fuera de aquí, tenés que irte, aquí nadie te quiere, yo te expulso, yo te corro, por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Nosotras mirábamos asombradas. La cuestión es que esto duró unos 20 minutos más o menos en esa habitación,
y luego siguió por toda la casa. Esta mujer estaba completamente transpirada y cansada, y le dijo a mi abuela, nos pidió a nosotras que rezáramos el rosario. Nosotras nos pusimos a rezar, ella estaba tomando agua, y cuando terminamos de hacer el rosario, ella nuevamente comenzó a recorrer la casa y nos dijo que sacáramos a mi tía de la cama y que corriéramos la cama de allí del lugar. Con la dificultad, por supuesto, que ella tenía, ¿no? La dificultad motriz que tenía mi tía, la sacamos de la cama, la llevamos a la pieza de mi abuela, y corrimos la cama, aquella cama que había estado por muchos años, por mucho tiempo allí. Corrimos la cama. E increíblemente vimos que al momento de mover la cama, nos dijo que sacáramos el colchón, lo tiramos al piso, y esta mujer comenzó a pisar el colchón. Era un colchón de esos colchones que como que tienen resortes dentro, y esta mujer pidió un cuchillo. El colchón ya tenía un par de años, ¿no? E hizo un agujero en el colchón, y de allí salió una víbora, no muy larga, pero negra. Ella nos decía que no la toquemos, que no la toquemos, y yo recuerdo que esta mujer fue y se acercó y la pisó. Nosotros nos quedamos asombrados y con miedo viendo lo que ocurría. La pisó y la víbora quedó ahí como retorciéndose, y ella fue y la levantó con una madera, la llevó afuera, y estando ya afuera, nos hizo que hiciéramos un poquito de fuego. Nosotros no teníamos carbón en ese momento, prendimos unas maderas que había en el fondo, hicimos un fuego y allí la quemó. Escuchábamos nosotros como unos sonidos que provenían de ahí. Nosotros creemos que era de este animal, y ella decía que ahí estaba el trabajo, que la mujer, que la persona que había hecho el trabajo estaba sufriendo porque allí lo habíamos descubierto y porque allí estaba el trabajo, en esa víbora. Es increíble, pero una vez que se terminó de quemar todo, no quedó rastro de aquella víbora, y ella nos hizo que enterráramos todo y se quedó rezando, haciendo la señal de la cruz sobre el lugar donde habíamos enterrado aquello, ¿no? Volvimos a bendecir la casa y gracias a Dios no volvió a pasar nada más. La situación en la casa mejoró, cambió todo. Incluso mi tía, que estaba con aquel accidente cerebrovascular, de un día para el otro comenzó a hablar nuevamente y no recuperó, por supuesto, toda la parte motriz, pero al menos volvió a hablar con dificultad, pero volvió a hablar. Nosotros creemos que la mujer aquella con la que se había ido mi tío era la que había hecho este trabajo. Bueno, esta es la historia que nos habían solicitado y espero que estés escuchando para que puedas grabarla, ¿no? Alguien que nos había solicitado esta historia. No recuerdo muy bien el nombre en este momento. Era una chica, ¿no? Pero bueno, aquí está la historia. Historia de Leales, ¿no? Esto me pasó hace algunos años atrás, muchos años atrás. Para aquel momento, Leales, no tenía, esto cuenta Diego, ¿no? No tenía la población que tiene hoy, ni estaba tan desarrollado por aquellos momentos. Y yo vivía en un lugar, una casa que estaba rodeada de cañaverales. Y bueno, y tenía que, cuando quería venir a la ciudad, cuando quería tomar el colectivo, tenía que caminar bastante por aquella calle que de los dos lados eran cañaverales, ¿no?
Es decir, tenía que caminar, no sé, 14, 15 cuadras, ¿sí? En una oportunidad tenía que venir a la ciudad temprano y eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando yo salí de casa, un poquito más, tal vez 5 y media. Y recuerdo que fue en el mes de agosto, pero ya, o julio, y ya estaba muy frío para esa hora, ¿no? Yo iba caminando por aquel camino, por aquel camino que pasaba por frente de casa, y recuerdo claramente que iba como muy encogido yo, porque lloviznaba un poco y hacía mucho frío, y en un momento escucho que alguien venía detrás mío, como si me hubiese llamado o algo por el estilo, y yo me di vuelta y vi que venía caminando un hombre que no pude definir quién era porque estaba con ropas oscuras, pero pensé que sería alguno de mis vecinos. Yo aminoré la marcha, es decir, caminé más despacio, y en un momento me alcanzó. Yo primero recuerdo que pensé que sería alguien de la zona, ¿no? Pero cuando estaba a mi lado me di cuenta que no era nadie que viviera por allí, sobre todo por la actitud, porque nunca levantó la cabeza. Yo conozco a toda la gente, ¿no? De allí, del lugar, o al menos conocía a toda la gente del lugar, y lo saludé, me respondió el saludo, y en un momento comenzó a hablarme, y yo, bueno, en lo que caminábamos, conversábamos, pero él hablaba muy poco, sus respuestas eran sí, no, y algún otro comentario más, nada más, ¿no? Fuimos caminando juntos hasta la ruta, y le pregunté qué hacía por allí. Él me contestó, me dijo algo así como, y bueno, todos tenemos un trabajo, ¿no? Todos tenemos una misión en la vida, y también en la muerte, me dijo. Y a mí me pareció rara la respuesta, pero hasta se sonrió cuando me lo dijo. Así que es verdad que me asusté un poco, pero llegamos a la ruta, yo me quedé parado donde siempre espero el colectivo. Recuerdo que allí había un muchacho conocido, no era amigo mío, pero era de la zona, Manuel. Y aquel hombre me llamó y me insistió que me quedara con él debajo de un árbol que había un poquito más adelante de la parada, ¿no? Vení acá, no te va a dar el agua. Me llamaba como una persona totalmente normal por momentos, ¿no? Yo, la verdad, que por no ser antipático, caminé un par de metros más adelante y nos parábamos debajo de aquel árbol. Lloviznaba, pero bueno, aquel árbol nos tapaba un poco el agua, ¿no? Como a los 10 minutos aproximadamente, venía una camioneta por la ruta. Y la verdad es que venía muy fuerte, y cuando estaba pasando o estaba llegando hasta donde estábamos nosotros parados, a la altura donde estábamos nosotros parados, se le reventó la goma, y bueno, recuerdo que clavó los frenos, pero como venía a tanta velocidad, no pudo dominar la camioneta y se fue afuera de la ruta y atropelló a aquel muchacho que estaba en la parada. La camioneta siguió y cayó de punta en la banquina. Yo salí corriendo para ayudarlo, y también se bajaron los dos hombres de la camioneta, un poco golpeados, pero nada serio. Se bajaron de la camioneta para ayudarnos, y recuerdo que el chico estaba muy mal y no sabíamos qué hacer. No podían sacar la camioneta de la banquina, ¿no? De aquel pozo en el que había caído. Y asustado, desesperado, sin saber qué hacer, sin tener ayuda, de pronto vimos que venía un auto por la ruta, ¿no? Le hicimos señas para que parara, con tanta desesperación que yo creo que tuvo miedo, ¿no? Tuvo miedo y no paró. Bueno, la cuestión es que no queríamos moverlos. No queríamos moverlo a este chico. Y aproximadamente a los
a los 10 minutos, más o menos, una persona del lugar se fue en su moto y dio aviso en la comisaría, llamaron una ambulancia que llegó, no sé, una media hora, 40 minutos después, no tengo noción exacta del tiempo, pero más o menos por ahí, ¿no? Y en ese momento en el que este hombre se fue en la moto a buscar a la comisaría, yo busqué al hombre que estaba conmigo, pero no lo encontré. Cuando la ambulancia llegó, el chico este ya había perdido la vida, ¿no? Estaba muerto. Y aquel hombre no estaba allí. No tenía cómo irse, porque pasaron solamente dos vehículos. Desde entonces pienso que aquel hombre, con seguridad, debe haber sido, por ejemplo, mi abuelo, al que yo no conocí y que me salvó. Este hombre, repito, no tenía cómo desaparecer del lugar. Si yo hubiese estado en la parada del colectivo, también me hubiesen chocado a mí. Yo le conté a mi familia, sobre todo a mi papá, a mi mamá. Ellos me pidieron que les describiera cómo era aquel hombre. Mi mamá, entre lágrimas, me dijo: ese es tu abuelo. Es tu abuelo el que te salvó. Al día siguiente o a los dos días, no recuerdo muy bien, fuimos al cementerio a visitar a mi abuelo, a llevarle flores, a rezar. Mi mamá estaba segura que era mi abuelo quien me había sacado de aquel lugar donde ocurrió el accidente y con ello, por supuesto, me salvó la vida. Bueno, hemos llegado al final del programa, pero vamos a dejar sonando algunas historias, así que los que tengan ganas pueden seguir escuchando, ¿no? ¿Algún mensaje que dices hoy? De Villa Mali, están de 10, los escucho todos los miércoles. Guardián, escuché nombrar el alma mula, pero no sé qué es, me lo puedes decir, gracias corazón. Alejandra, es una leyenda, ¿no?, de Santiago del Estero, que te voy a tener que contar con un poco más de tiempo, tal vez para el próximo programa, ¿sí? Hola, soy Mili, le mando un saludo a mi novio Edu y a mis hermanos y a mi papá y mamá también, un saludo grande. Sergio Capo, ¿sabes algo de ese video de la bruja mitad víbora que dicen que fue filmado aquí en Tucumán hace 4 años? No sé absolutamente nada, la verdad no. Soy José Delgado de Tafí Viejo, ¿no podés hacer la reunión aquí en Tafí Viejo? Gracias, amigos, los guardianes, desde hace 10 años con ustedes. Sí, lo complicado es conseguir las salas, ¿no?, en cualquier lugar, pero bueno, vamos a ver. Soy Gonzalo Graci, del barrio 80 Vivienda, está muy buena la radio, como todos los miércoles. Seguí así, manda un saludo a mi novia Belén y a mi abuelo Chacho. Pasa historia del cementerio del norte, gracias, un abrazo enorme, amigo, gracias para vos, ¿eh? Guardián, muy copada la radio, pasa la historia del Parque 9 de Julio, manda un saludo a Maru Brandán de parte de Agustín. Bien, saludos también para el amigo Nico que nos está escuchando, que dice gracias por la historia que yo había pedido, un abrazo enorme, buenas noches, te cuento que es la primera vez que te escucho porque mi hijo la puso a la radio, te cuento que aquí a la par de casa tengo una vecina que es una envidiosa y le gusta hacer brujería a los vecinos. ¿Qué se hace con estas personas cuando son así? Somos del barrio Santa Teresita, capital. Soy Eugenia. Ponerlos en manos de Dios. Ustedes pónganse en oración. Pídanle a Dios que los proteja, que los ampare, que proteja su hogar. Y nada es más fuerte que eso, ¿sí? Guardián, soy Cristian del barrio Este 2. ¿Alguna historia del barrio? Por ahí habrá alguna, vamos a buscar. Mariano Correa, estamos escuchando el programa, muy bueno, con mis amigos y amigas. Están con miedos, ¿eh? Saludos para mi amigo Santiago Gómez, que está escuchando la radio, dice también. Saludos para Clara, del barrio Seox, un saludo enorme. Para María también un saludo. Bueno, a toda la gente que nos está escribiendo, que son muchos los mensajes. Lo voy a leer también en un ratito, por supuesto, pero seguramente que del otro lado habrá gente que se queda pensando, ¿no?, en estas cosas que suceden, será verdad o no. Bueno, de la misma manera, de la misma forma que existe el bien y pasan cosas buenas, también existe el mal.
y pasan cosas malas. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva el profundo silencio y la oscuridad de la noche, en tu habitación, sientas que hay alguien más cerca tuyo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo y hoy podría tocarte a vos ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para todos aquellos que no creen porque nunca les pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.